ustedes. Todos son invitados especiales, pero quiero saludar muy en especial a este presidium, a los empresarios, a los funcionarios, al síndico social, al síndico procurador, a todos los emprendedores jóvenes con tanto talento que hay en la ciudad de Tijuana, a universitarios, a jóvenes de preparatoria, muy en especial los jóvenes sordos de la Prepa 1, que el ser sordo es una discapacidad, al contrario. Welcome our friends from USG. Thank you for being here. La ciudad de Tijuana siempre se ha caracterizado por ser una tierra de gente emprendedora. Su conformación y origen así lo ha demostrado. Tijuana es una ciudad que día a día compite en una región económicamente fuerte y eso ha despertado la creatividad, la innovación y el empuje para emprender de muchos ciudadanos que hoy son grandes empresarios. Ustedes están hoy en el camino correcto porque muchos de ustedes son emprendedores en potencia que con su trabajo se consolidarán como grandes empresarios. Cuando hablamos de emprender, pensamos siempre en la juventud y eso sin duda es muy bueno. Sin embargo, hay muchos adultos ya maduros o adultos mayores que emprenden y otros más que desean hacerlo y en ocasiones no saben cómo. Más allá de la edad, emprender es una actitud que se vive en el presente. Por ello, ustedes están hoy aquí. Jóvenes y no tan jóvenes están en el lugar correcto para emprender. A quienes ya están emprendiendo, recuerden que nunca se debe dejar de soñar, ya lo comentaron, aun y cuando sientan que ya están avanzando en su negocio, continúen explorando nuevas oportunidades y aquellos que han tenido fracasos en sus emprendimientos, no importa la edad ni el tamaño del tropiezo, siempre serán aprendizajes y estoy seguro que el siguiente intento les irá mejor. La generación actual está viviendo un mundo muy acelerado, altamente innovador y permanentemente frente a la tecnología, prácticamente desde que nacen. Esta ventaja que ustedes tienen les define con una esencia innovadora, que con el uso eficiente de las tecnologías son emprendedores por naturaleza, que nadie les trunque sus sueños y utilicen y mejoren siempre lo que les está tocando vivir. Atrévanse a emprender. Ser ciudadano no es habitar una ciudad y vivir en ella. Ser ciudadano es un principio amplio de caminar con la frente en alto, haciendo lo correcto en mi empresa, mi trabajo, mi ciudad, ayudando a los demás y siempre conduciéndome con el ejemplo. Generar riqueza es bueno, pero no lo es todo. Ser ciudadano con valores nos dará la riqueza de vivir en una mejor ciudad. Los invito a que emprendan con esa visión. Finalmente, y para concluir, quiero invitarlos para que aprovechen al máximo esta experiencia Emprende Tijuana, que represente el esfuerzo de todos los integrantes del ecosistema Emprende Tijuana, a quienes aprovecho para felicitarlos por este gran esfuerzo que apenas empieza. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Aquí en la región, bueno, a través de integrar a estas comunidades a un proceso de incubación, de aceleración y el financiamiento, que definitivamente es un tema fundamental para que los proyectos puedan despegar, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo, como se dijo también en el discurso inaugural, es fortalecer esta industria del emprendimiento y generar, digamos, una dinámica positiva para toda la ciudad. Ya estamos aquí en este punto ahorita del tiempo, pero el evento anterior tiene que ver y algunos números que creo yo que también son positivos, habla del número de emprendedores, 5200, un número muy relevante de los públicos, pero cuando les fuimos a preguntar a las organizaciones, estas incubadoras, estas universidades, estos otros sectores de gobierno,